Buena, la patita tiene buena pinta. Ahí está. Esa es la presentación que tendría. El choquito aún tiene el fósforo, eso es lo importante, lo que buscamos siempre, que esté lo más fresca posible. En este caso, como el choquito es muy pequeño, le vamos a poner dos anzuelos, uno abajo y uno arriba para la sujeción al lance, que no se rompa. Clavamos aquí en la cabeza. Ahí está. Y tiramos hacia atrás. Ahí está el choquito. Le ponemos algún tentáculo por el anzuelo para que disimule, que no se vea tanto. Ahí está. Así no se ve tanto. Y ahora le colocamos aquí otro anzuelo. Bajamos el otro para que haga de sujeción. Aquí se lo bajamos y se lo clavamos aquí en el hueso para que sujete un poco al lanzar, que al lanzar ya sabéis que ahí está, y esto va a ser sujetar. Perfecto. Aquí le metemos otra pata, se lo acaba de jalar la morena, nada más lanzar a los 10 minutos se la ha jalado, para que os hagáis una idea. Bueno, pues aquí está la segunda. Montaje de hoy, línea madre 1045, plomo 140, la línea del plomo de 1040, plomo 130, y en esta tenemos el choquito, y en la otra tenemos línea madre 1045, 1040 donde va el plomo. Un plomo de 120, más fino un poco. Vamos a ver con el choquito.
Seguimos, no del todo, sino un poco. Perfecto, un lance tremendo, ¿eh? Con esta. Pero la patita ha ido lejos. Bueno, va. Regular y ya está. Cada cierto tiempo hay que regularlo un poco porque va bajando la línea. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más, señores. 20.000 seguidores. Una locura. Somos muchísimos, señores. La verdad es que no tenía yo muchísima fe hace tiempo pensar de que íbamos a llegar tan lejos. Sigo aquí con vosotros, estoy aquí, voy a seguir subiendo contenido. El pesado de la pesca va a seguir aquí con vosotros. No cambia nada en el canal, vamos a seguir haciendo lo mismo, pescar, que es lo que mejor se nos da. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de vosotros que estáis apoyando este canal y de un principio del canal. Y yo sé que para muchos el nuevo cambio pues ha sido como un choque, pero créeme que es para bueno, no es para mal, sino todo lo contrario. Estoy con mi amigo Antonio, que está por aquí abajo. De hecho, él, antes de que yo montara el equipo, ya se había estrenado con un buen sargo. A mí no me ha dado tiempo ni montar el equipo y él ya había sacado un sargo grande, muy bueno. Y nada, hoy venimos a buscar una picada. Pata de pulpo, sepia, tenemos ese tipo de cebos. Luego más adelante pues intentaremos sacar algún vivo y ese tipo de cosas. Un sitio de roquerío, espero que no hace falta que diga si voy a disfrutar de la jornada una vez que estoy aquí amaneciendo en estos sitios. Mirad qué pasada. Por ahí viene Francisco. Francisco. Madre mía, cómo tira. Menos mal que se ha soltado, ¿eh? Menos mal. Qué pena de sepia. Están activas, ¿eh? Están activas. Vaya. Para la sardina. No quieren hoy, no quieren comer de ninguna manera. A ver si hay algún robalo por ahí que quiera comer. De momento la actividad es nula. Aparte del sargo que ha sacado Antonio esta mañana, no hemos sacado nada más, señores. Ni picadas tampoco, morenas, eso sí. Pongas el cebo que pongas, había morenas. Vivo he intentado sacar, no hay manera. Aquí no hay manera, hay mucha profundidad. Las alpas no están por la zona. De hecho, he tirado esta mañana a la primera hora pan y aún está el pan a superficie. O sea que ni siquiera se ha comido ese pan que he tirado a superficie, sin anzuelo, sin nada. Para que os hagáis una idea.
más o menos. Ahí está. Sarguito este que lo he metido vivo, aún sigue vivo, ¿eh? Ese va a la sopa hoy, con la morena que he pillado. Sí, sí, sí. Y la vaca y tal, a la sopa. Toma para ti. Pues nada, señores, no hubo suerte en esta ocasión. Ya hemos recogido todo el chiringuito. Nos falta alguna cosita más por recoger. Lo hemos intentado. La verdad es que tenía muchísima ilusión de volver a bajar los acantilados. Ya no hace tanta calor, se puede bajar. Se puede estar tranquilamente en el pesquero. No hubo actividad. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, mucha pesca a todos y nos vemos lo más pronto posible.